Molestos se encuentran los habitantes del barrio Los Alpes por la aparición de un basurero satélite en una esquina del sector. Según moradores de la zona, el basurero apareció debido a la falta de conciencia de algunos ciudadanos que prefieren tirar sus desechos a la calle en vez de esperar el paso del camión recolector. Manifiestan que los hedores que se desprenden de la cantidad de basuras acumuladas en el sector resultan insoportables, y eso sin hablar de las moscas y roedores que se sienten atraídos hacia los desechos. Nos encontramos en la avenida Pedro de Heredia, más exactamente en el sector Los Alpes, donde en los últimos días ha aparecido un basurero satélite, el cual se ha convertido en tiradero de todo tipo de objetos, desde desechos orgánicos hasta animales muertos. Conversamos con la gente que transita por el sector y esto nos decía. Veo mal esa... Se está mostrando mal la ciudad con esos basureros clandestinos que están ahí. Eso siempre, eso no es hoy, eso siempre, constantemente. Y así hay en toda la ciudad algunos basureros clandestinos. El olor nos afecta, ese mal olor que constantemente estamos percibiendo lo que pasamos por esta zona. Bueno, eso está mal, mi hermano, porque eso no debe estar en toda una vía. Eso debe estar fuera, para eso hay caneca, para que depositen todo lo que, porque eso es una porquería que hay. No, porque eso tiene una pudredumbre que uno a lo que aspira a eso, después ya el estómago. Y ahí es donde viene el cáncer y viene un poco de enfermedades. Ya, yo pienso que eso da mal aspecto y que deben de tener más un poquito de higiene. Eso coge a la gente y la enferma. Y donde vienen las malas enfermedades y viene todo. Según los vecinos, los camiones recolectores no quieren llevarse los desechos, por lo cual piden que se coloquen a solo un contenedor para botar las basuras.